Soy Nair Galarza. No quieren saber qué pasó esa noche. ¿O sí? Fuerte, ¿eh? Tremendo. Bueno, Gustavo, hay que recordar... Económico el tráiler, pero... Sí, sí, ya fuerte. Degenera mucho impacto. Hay que recordar que ella en un primer momento, Gustavo, lo que dijo fue que estaba inmerso esto en un tema de violencia de género. Es decir, que este joven, que después se probó, era todo mentira, ejercía violencia contra ella y que fue su papá quien intentó defenderla. Bueno, toda una maraña de mentiras para ensuciar a la víctima, la única víctima que es el joven Pastorizo, ¿no? Quiso ensuciar a Fernando Pastorizo. Claro. También involucrar a su padre. Vos hablabas de violencia de género, Débora. Dijo, ella primero sostuvo que Fernando Pastorizo le pegaba. Todo mentira. La castigaba, la sometía. Pero también después, en otra línea de defensa, sostuvo que era víctima de violencia de género de parte de su padre. Sí, sí. También mentira. Exactamente. Y también mintió sobre la dinámica del crimen, sí. Porque lo remató... Hubo fría. Dos balazos. Claro. Sí. Uno por la espalda y el otro en la cabeza cuando ya estaba en el piso indefenso. Exacto. El móvil en su momento se probó que era porque el joven quería terminar la relación. ¿Qué es lo que llevó a esta joven a ser condenada a perpetua por haber asesinado a su novio? Mira, era una relación tóxica, enfermiza, y esto quedó demostrado en los mensajes de texto que incluso ella le manda a las 5:52 del 29 de diciembre de 2017. Estando Fernando Pastorizo sin vida, sí. Ya lo había matado, ella manda dos mensajes de texto tratando de simular que no sabía nada de que lo había matado y tratando de encubrir su participación, diciendo no estaba junto con él. Una mente perversa criminal, sin duda, bueno, la condena así lo La ratifica. Causa está todavía en revisión, así que todavía no está la sentencia firme, la tiene la Corte Suprema para ser revisada. Gracias.